Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí, en este espacio, acompañándoles Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Bien, ustedes dirán, Sandra se olvidó del proyecto educativo. Y bien, resulta que no es así. Lo que pasa es que yo pienso que durante más o menos cerca de casi 4 meses me perdí con respecto a ese proyecto, pero no era que ya no quisiera continuarlo, porque eso todavía falta, hay que madurarle más cosas, porque es que es un proyecto extenso como lo es el anterior, el del establecimiento comercial, pero es que este trae muchas cosas para hacer, y como todo, cuando algo es grande, pues igualmente hay también una larga cadena de videos, igual como las novelas, ¿no? Todo mundo espera la próxima temporada. Bien, entonces acá les traigo algo bien súper interesante en esta parte del proyecto educativo. Recordemos que estábamos trabajando con la base de datos relacional Vilji Koruma, Colegio Vilji Koruma. Bien, en esta parte hay una parte muy especial que de manera casi que justo, porque el destino es así, no es coincidencia, es el destino. Dice por ahí un dicho que uno no espera que las oportunidades lleguen, sino uno sale y crea la oportunidad. Y así fue, salí de mi ciudad de Bogotá y fui a crear esa oportunidad. Esa oportunidad de conocer a una persona muy especial y de ella recibir la información que en cierta manera me ayudó enormemente para poder tratar este tema. Es una persona que está extremadamente ocupada, ¿sí? Pero bueno, en algún momento tendrá la oportunidad de ver este video y me hará su respectivo comentario. Bueno, va así. Vamos al caso de la base de datos Colegio Vilji Koruma, dentro del proyecto educativo. Recordemos que este es un ciclo formativo de Microsoft Access 2013. Esto está dentro de los procesos avanzados. Son cosas que muchas veces un resto de gente las espera. Hay muchas personas que tal vez pueden llegar a tocar el tema, pero casi siempre los que toman el tema no son autores colombianos, sino casi siempre pueden ser de otros países. Entonces, yo quiero darme como esa oportunidad de ser una de estas personas, gestores, en este proceso, más exactamente aquí, esta mujer, que se va a tomar la molestia de poner en la ilustración este caso, que bien, vale mucho, porque yo sé que con esto que les voy a entregar a ustedes van a empezar a querer hacer esto mismo a todas sus aplicaciones, o si ya están emprendiendo una aplicación, pues van a estar pensando en llegarlo a hacer. Va, va así. Entonces, empezamos. Lo primero, vamos a tratarlo dentro del tema del módulo personas. Esto está trabajando en función a las consultas de selección. Por ende, la última parte que nosotros tratamos fue en el video número 99, ¿sí? En el número 99, pero estábamos tratando algo muy diferente porque era el elemento de importación. Estábamos hablando de importar datos. Buah. El caso es que en esta parte lo vamos a llamar así. Video número 100 del proyecto educativo y tomamos las dos letras MP, que corresponde al módulo personas, tomamos el CS, que corresponde a consultas de selección, y tomamos el número 31, o sea, la entrega número 31 con función a eso. Vamos aquí puntualmente entonces a hablar de lo siguiente. En primer lugar, el detalle que vamos a tratar en cuanto al proyecto educativo, en cuanto a nuestra base de datos Vilji Koruma, a ver aquí, Vilji Koruma, ahí está. Bueno, nuestra base de datos Vilji Koruma, entonces tiene un tema muy interesante que vamos a tomar en cuenta. Entonces, aquí yo voy a entrar, 2017-01, la clave es 1, 2, 3, 4, 5,
entramos con la fecha, entramos con la hora. Y bien, ¿dónde nos vamos a situar? Vamos a situarnos exactamente en personas. Vamos a situarnos en consultas. Vamos a situarnos en alumnos. Entonces, aquí en este espacio tenemos nosotros campo para poner lo que queremos hacer. Bueno, lo cierto es que en algún video anterior yo a ustedes les mostré cómo se hacían consultas especiales. Por ejemplo, aquí voy a poner la palabra, voy a traer aquí a mi panel de navegación, dos letras, NB. Y les muestro aquí el detalle de un formulario por el cual nosotros podríamos conocer la consulta. Entonces, ahí está, ¿sí? Este es uno, ¿ok? Pero para que la cosa quedara más súper, entonces aquí le pusimos forma NB alumno, que es este cuadrito acá, pero espérate un momentico acá. Ahí está. Este elemento, así como está, dice consulta dando aquí un nombre. Bueno, lo interesante es que aquí cualquier nombre que vamos a poner, digamos, si yo pongo en este momento, por ejemplo, si yo hablo de la palabra Federico y pongo la palabra Ico, veamos a ver con Ico qué me presenta, le doy un enter. Entonces, ahí tenemos que en la lista encontramos que varios tienen este término, Ico, Rico, Carrillo, Rico, Tangarife, Toro, Valencia, Nicolás, Nico, ¿sí? Ico, y Forero, Jiménez, Nicolás, o sea, todo lo que tenga Ico, entonces llega ahí. Bueno, este elemento nos va a servir mucho porque es que hay mucha información que necesita definírsele el sexo y no lo tiene, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar enormemente en la tarea. Bueno, pero algo más interesante aún, bueno, cuando yo le hago aquí un clic, yo limpio esta información y puedo darle pie para hacer otra consulta. Digamos, por ejemplo, comenzando por la letra, por ejemplo, vamos a poner aquí TAS. ¿Qué nos da por TAS? ¿Sí? Ahí. Aguilar Cuartas, ¿no es cierto? Cuartas Chaverra, Cuartas Gutiérrez, Cuartas Yesid. ¿Sí? O sea, nos dio estas palabras. Entonces, así de esta manera nosotros vamos a encontrar que tenemos un total y tenemos los nombres de esas personas que van presentándose según los términos que queremos aplicar acá. Y acá vamos a limpiar. Va. Entonces, ese es uno. Y tenemos algo más interesante, que esto se va a volver el fenómeno estrella. Bueno, lo digo estrella porque para ustedes, óigalo bien, para ustedes esto es nuevo. Algo muy interesante más que aprender. Bien dice algo por ahí. El pobre se entretiene. Entre tanto que el que mucho tiene busca la manera de entrenarse día a día más. Eso es lo que estamos haciendo acá. Traigo buena información para que ustedes se entrenen. Entrenarse, y es buscar conseguir estar completamente blindados en este conocimiento. Bien, entonces vamos aquí a lo punto. Si yo aquí escribo un nombre, ¿sí? Todo esto que les estoy mostrando son cosas que ustedes allá no la tienen y que ustedes deben de colocarlas, y yo les daré toda la información pertinente para que lo puedan hacer. Entonces, acá en la palabra nombre, yo tengo tres conceptos. Acá tengo uno, dos y tres. Entonces, de estos tres, este que dice co, letras, nombre, co viene de consulta. CS, perdón, CS, letras, nombre, viene de consulta. Y FM, CS, letra, nombre, es el formulario que provoca esa consulta. Vamos a abrir esta parte del formulario, FM, CS, letra, nombre, ahí está, lo voy a abrir. Entonces, observe lo que tenemos acá. Bien interesante. Tenemos todas las letras del abecedario, de la A hasta la Z. ¿Sí? Y tenemos aquí formando un cuadro de lista, más exactamente dos. Tenemos dos botones, uno dice consulta y otro dice limpiar. Cuando yo le digo la letra A, por ejemplo acá A, él me bota todos los nombres, ahí me contabiliza, me dice que hubo 147 resultados. Me bota todos los nombres que empiezan por la letra A. No me va a botar nada más. Si yo le digo B,
Entonces limpia y me bota los de la B, me dice que hay 80. Por la C hay 138. Por la D hay 41. Por la E hay 31. Y así por el estilo. ¿De acuerdo? En los siguientes, pues en F me bota los detalles, pero me hice la cuenta porque yo llegué hasta la I, pero quería hacerlo aquí así de esta manera para poderles mostrar a ustedes este ejercicio, ¿sí? Como siempre, esto que yo les estoy mostrando a ustedes no es algo que salió de mí en ningún momento. Siempre algo que nosotros mostramos es algo que hemos aprendido, o bien leyendo un libro, o habiendo intentado hacer algo así y consultando a los gurús, o simplemente cuando hemos tenido casi muy tan cerca a un gran mentor, ¿sí? En este momento le doy siempre como tal reconocimiento a mi mentor, que en algún momento lo busco para que me colabore cuando alguna cosa yo no la entiendo. Tengo dos mentores grandes, poderosos, que están ubicados en alguna parte del mundo, ¿sí? Y siempre me gusta darle reconocimiento a las personas cuando recibo mucha ayuda de ellos. El primero que conocí este año se llama Jacinto Trillo, de España. Veterano, una persona de mucho poder y de mucho saber. Y para Colombia tenemos otro también muy veterano, que espero que ustedes alguna vez lo puedan conocer, bien sea por Skype, bien sea por correo, bien sea por un chat, qué sé yo, o qué interesante si lo pueden conocer directamente en persona, mucho más interesante. Pero bueno, yo tuve la oportunidad. Uno está muy lejos y no lo puedo conocer en persona, pero por lo menos me ha ayudado enormemente en mis tareas. He aprendido con esta persona a programar un poquito, pero con esta otra persona, que esta sí la conocí así, la tuve a menos de un metro de distancia, la conocí en persona, ¿no es cierto? Vive en Colombia. Esta persona última me dio esta cátedra, me dio esta explicación, me dio esta lección. Cuando yo vi esto, yo realmente me sentí que realmente el mundo compensaba lo que yo en toda esta vida había anhelado querer conocer, y era este cuadro. Cuando lo vi, que yo dije, carambas, ¿cómo es esto? Una consulta en donde yo puedo consultar, digamos, yo tengo plasmadas todas las letras del abecedario y yo puedo simplemente tocar lo que quiera y traigo al escenario la lista de lo que empieza por esa letra, maravilloso. Maravilloso, nunca lo había visto en mi vida nunca lo había visto, ni siquiera escrito en los libros, ni en lo que yo he leído, nunca lo había conocido. Y esta persona, a través de sus explicaciones, a través de su instrucción, me enseñó. Recuerden algo muy importante: cuando uno quiere conocer uno un poco más, tiene que recurrir al maestro, no importa que esté en el Tíbet, hasta allá uno tiene que llegar simplemente para conocer la esencia. Yo tuve la oportunidad, bueno, no me trasladé hasta el Tíbet, pero sí me tocó recorrer un camino de casi 9 horas. Me tocó, obviamente, quedarme allá porque no me podía regresar nuevamente a Bogotá, porque sería un viaje extremadamente pesado. Pero esta persona, yo fui, y esta persona todo el tiempo, desde que yo estuve, que fueron solamente 2 días, todo el tiempo estuvo dedicada a enseñarme estas cosas, a mostrarme esto, ¿sí? Díganse y pregúntense en ustedes cuánto uno se gasta, pues, aprendiendo esto. Yo pienso que mucho, porque no es tampoco fácil, es una tarea difícil. Pero yo tuve ese premio, digámoslo así, lo tuve, un premio excelente, haber conocido a esta persona, haber aprendido de esta persona. Yo digo el nombre, ingeniero Eduardo Pérez Fernández, con todo el respeto, porque es una gran eminencia. Entonces, de esta persona aprendí
el ejercicio de este procedimiento que hoy se lo entrego a ustedes para que lo puedan aprender a hacer. Bien, entonces vamos al punto. Esta es nuestra consulta que llamamos consulta de los nombres por la letra. Entonces, mucha atención, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primera instancia, para este proceso vamos a armar dos botones, ¿sí? Dos botones para hacer la inclusión de esos procesos. Entonces, uno sería consulta por un determinado, ¿cómo le podríamos decir? Por el término que quiera. Consulte por el término que quiera. O consulte, ¿cómo se puede decir esto? Haga una consulta del nombre abiertamente, no. Haga una consulta del nombre por X letras, ¿no? Por X letras, digámoslo así. Y consulta de los nombres por el abecedario, según el abecedario, ¿sí? Eso podríamos establecerlo acá y lo montamos acá. Entonces, tenemos en este momento nuestro formulario FMMP, FMMP, consultas per se alumno, ¿de acuerdo? Usted allá va a coger su base de datos relacional y va a buscar ese formulario, FMMP, consultas per se alumno, y lo va a activar, clic derecho, vista diseño, y cuando lo active, entonces lo que va a hacer aquí es simplemente alargar un poquito más acá y va a incluir dos botones. Entonces, dos botones que van a permitir cargar esos dos estados, esos dos formularios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí a utilizar dos botones, ¿sí? Uno acá, ahí está, cancelar. Démosle aquí cancelar y otro botón, entonces aquí control C, control V, ok, entonces estos dos botones como tal, entonces vamos a tratar de ponerlos aquí a la mitad, pero como he dicho, estos botones son un poquito grandes porque traen buena cantidad de información, entonces lo vamos a dejar como de dos, más o menos por ahí, puede ser a este tamaño. Y este mismo botón, igualito a este, vamos a ponerle el mismo tamaño. Tamaño. Entonces, al ancho y al alto. Ok, correcto. Y dentro de este, vamos a escribir lo siguiente. Entonces, dentro del primero, entonces, consultar. Consultar por un conjunto de letras el nombre, ¿sí? Consultar por un conjunto de letras el nombre, y en este vamos a escribirle consultar por nombre según el abecedario, ¿de acuerdo? Según el abecedario. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer de estos dos botones? Entonces, de estos dos botones lo que vamos a hacer es ponerles este mismo colorcito que está acá. Entonces, este es el formato. Entonces, vamos a aplicar acá la escobita y vamos a darle clic a este. Y otra vez la escobita y vamos a darle clic a este para que queden exactamente así como están ahí. ¿Listo? Ok. Ah, control Z. Ok, bueno. Entonces, ya tenemos los dos botones acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, para este que tenemos acá, vamos simplemente a activar el formulario. Entonces, aquí le vamos a poner NB. NB. Entonces, le ponemos este formulario que se llamaría FMMNCS Consulta NB. Ahí lo tenemos. Este que tenemos acá. Ya ahorita les voy a mostrar los detalles de ese formulario, cómo se construyó. Forma da fe, eso es como de fecha. Vean, entonces está este otro, este que viene siendo, ah, no, este era, pero cuando se trabajaba, pero
Hubo una primera intención que era cuando lo trabajábamos directamente sin estipular un formulario como tal. Pero bien, entonces va así. Entonces, este es el elemento que se va a colocar acá, ¿sí? Entonces, aquí yo le voy a hacer un clic derecho, le digo cambiar el nombre, ahí está. Yo acabo de seleccionarlos con el fin de que poderlo copiar. Control C, lo copio. Y después, entonces simplemente en este elemento que está acá, lo que voy a hacer es entrar al diseño, entrar a la hoja de propiedades y cuando yo le diga al hacer un clic ahí, entonces ahí lo vamos a cargar con generador de código, aceptar, entonces ahí simplemente le vamos a decir do cmd.openfor, entre comillas, control V y listo, ya está. Buah. Guardamos aquí ese elemento. Perfecto, ahí está. Y acá este también lo vamos a hacer lo mismo, pero entonces este sí acá vamos a escribir la palabra nombre para poder tomar este formulario que está acá, FMCS letras nombre. Le vamos a cambiar el nombre acá. Ahí está, es para que se abra y podamos copiarlo. Control C. ¿Listo? Y ahora pasamos acá. Y simplemente vamos a la hoja de propiedades, vamos a la pestaña eventos y vamos aquí inmediatamente a la propiedad al hacer un clic para tomar el rumbo al procedimiento de evento y generar a través del código, generar la posibilidad. Entonces estamos en el editor, entonces decimos docmd.openfor, entre comillas, ahí pegamos. Y listo. Entonces ya tenemos los dos botones configurados. Entonces tenemos el botón, el 17, comando 17 con FM, MNCS, consulta NB. Y el otro, FMCSX, letras nombre. CSX, letras nombre. Ese al 18. Para que quede activado. Bueno, ya está ahí. Clic derecho, guardar, clic derecho. Vista formulario, bueno, ahí está. Entonces, la idea es que cuando yo toque acá, pues me llega aquí esto y yo digo, por ejemplo, la palabra alta y me van a llegar todos los elementos que tengan alta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me llegó Sierna Baltasar Luis Fernando. ¿Sí? Es decir, por eso dice, consulta por un conjunto de letras el nombre. Bueno. Y este, cuando es por el abecedario, ¿de acuerdo? Ahí está. Y puedo aquí limpiar, consultar. Cuando yo digo consulta es todo lo que se me va a presentar aquí. Todo. ¿Sí? Ahí. Incluso acá. Ahí está. Pero bueno, no me voy a poner a eso porque son 1581 resultados. Entonces limpio acá. Va. Todavía. Ya hemos montado dos botones. Consultar por un conjunto de letras el nombre y consultar por nombre según el abecedario. Ahora desmembremos o desglosemos o desvelemos un poquito la situación que tiene cada uno de estos respectivos elementos para que usted los tenga bien en su entendimiento. Bien, entonces, vamos para el primer caso. Consultar por un conjunto de letras el nombre. Entonces, tenemos la consulta CS por letra. Ah, bueno, vamos a hablar de NB. NB. Vamos. Entonces, por NB, tenemos CSMP consulta por NB. Hacemos de este un clic derecho, ¿sí? Vista diseño. Y ahí podemos apreciar que tenemos amarrado dos tablas en el tablero, MMP tabla personas y MMP tabla niños. Bueno, están ligadas porque están en la relación 1 a 1. Entonces, en el Data Query tenemos cuatro campos que están en ese momento operando, ¿correcto? Entonces, el primero dice MMP tabla niños y está refiriéndose al ID registro, ¿no? En el segundo está operando apellido y nombre de MMP tabla personas y sexo de MMP tabla niños y año
de MMP tabla niños, o sea, tres campos de la tabla de niños y un campo de tabla personas. ¡Buah! Pero bien, ¿qué tiene tabla personas? Entonces, como nos vamos a dar cuenta acá, vamos a hacer aquí un rapidito marca, ahí está. Entonces, en ese momento tal así como está, pues usted no lo ve. Yo les voy a traer aquí una herramienta que la he estado usando en los últimos dos videos del proyecto veterinario, ¿sí? Entonces, voy a cargar la herramienta para que podamos ver en amplitud, magnificando un poco más la imagen para que usted pueda ver muy detenidamente cómo es que queda esto construido. Entonces, ya vamos para allá. Bien, ya la tenemos acá. Entonces, mucha atención. Cuando yo le digo acá, iniciar, yo voy aquí a amplificar. Entonces, ahí vamos a ver un poquito más acá en detalle todo lo que tiene esto. ¿Sí? Ahí se puede apreciar muy bien. Entonces, obsérvese cómo está apuntando esta parte aquí en el data query, en el criterio, este parámetro que dice así. Dice, como espacio, comilla doble, asterisco, comilla doble, espacio, el símbolo de la concatenación. Luego espacio, luego abrimos corchetes y ponemos la palabra formularios, luego seguido va un signo de exclamación cerrado, luego entre corchetes va el nombre del formulario en cuestión, en este caso FMMNCS consulta NB, luego otra vez un símbolo de exclamación cerrado y luego, ¿qué sigue? El nombre del control que está dentro de ese formulario que se llama TXTNB. Cierra el corchete, luego espacio, luego el símbolo de concatenación, luego espacio, luego otra vez asterisco, perdón, comilla doble, asterisco, comilla doble. Eso es todo lo que tenemos que anotar ahí. No más. Obsérvelo detenidamente como está para que lo tenga muy presente. Bueno. Entonces, así de esta manera, ¿sí? Así de esta manera, entonces ya vemos que ya usted conoció cómo es esa parte. Entonces, tiene a TXTNB. Bueno, entonces, esa es la consulta como debe de quedar armada. Mire muy bien cómo debe estar el conjunto armado. Una vez que el conjunto está armado, ¿no es cierto? Bueno, salimos de acá. ¿Qué sigue luego? Construir el formulario. Entonces, en este caso, el formulario se llama FMCSMP consulta NB. ¿Sí? Ahí. Bueno, este formulario aquí, vista diseño. Ah, bueno. Ya vamos para allá un momentico, esa parte. Bueno, entonces, salgamos de acá un momento, cerremos acá un momentico. Vamos acá para el siguiente que dice. A ver, acá. Vamos a revisar acá detenidamente. Ahí lo tenemos bien clarito. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este que está acá, este que está aquí, ¿sí? Representa el formulario, este que está acá, este que está acá, representa el formulario, varios elementos, ¿de acuerdo? Este que está aquí, y este que está acá, ¿sí? Este que está acá, representa el formulario menú para cargar la consulta, ¿listo? Para que no se nos vaya a olvidar. Bueno, entonces tenemos eso ahí presente, ¿ok? Entonces aquí revisemos, ahí está, ahí está. Entonces, este que está acá es el formulario de varios elementos llamado FMCSMP consulta XNB. Y el otro se llama FMMNCS consulta NB, que es el que se encuentra en este momento ligado acá en este botón que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, entonces ahí está. Ahora bien, el formulario que tiene ligada la consulta, que es en este caso este que está acá. Este botoncito que está acá es muy sencillo, es un formulario relativamente muy sencillo.
Simplemente tiene un cuadro de edición que dice consulte dando aquí un nombre, ¿no? O sea, tiene su conjunto, ¿no? Etiqueta y cuadro de texto. Y tiene un botón que se llama limpiar. Entonces aquí, en este botoncito que tenemos acá, ¿cómo lo llamamos? Hoja de propiedades, este se llama, ahí lo podemos ver, ¿sí? Se llama TXTNB. ¿Qué es el que se está enunciando como lo está aquí presente, ¿no? Acá, como lo está aquí presente, se está enunciando ¿en dónde? En la consulta, ¿sí? En la consulta que se llama CSMP consulta XNB, ¿de acuerdo? Buah, se está enunciando allá. Bueno, entonces, en este momento cuando uno va a escribir algo, está generándose un evento aquí, después de actualizar. El evento está ahí definido. Entonces, el evento lo único que va a hacer es que cargar un formulario, aquí lo vemos bien clarito, cargar un formulario, varios elementos que se llama FMCSMP consulta XNB. ¿De acuerdo? Siguen después de él cuatro comillas y luego dice una expresión hace for read only, que significa lectura únicamente en este formulario. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos modificar absolutamente nada. Si yo le retiro eso, sí lo puedo modificar. Bueno. Eso por esa parte. Bueno. Cierro acá. Cierro acá. Entonces, viene después el botón de comando limpiar. El botón comando limpiar. Este botón comando limpiar tiene un procedimiento de evento que cuando se le dice clic, algo hará. ¿Qué es lo que hará? Necesitamos activarlo. Entonces, mucha atención. Acá tenemos que este botón tiene esta expresión interesante. Me.txtnb.value igual comilla comilla. Podría ser comilla comilla como podría ser null. O sea, cualquiera de los dos puede funcionar. O null o comilla comilla, donde comilla comilla representa un valor nulo, ¿de acuerdo? Entonces me.txtnb.value es igual a nulo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo le digo clic en limpiar, pues él simplemente limpia la consulta dándome la oportunidad para hacer una nueva consulta, nada más. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos conocimiento de esa parte, cómo es que se hace. Entonces, ahora bien, vamos a cerrar aquí. Entonces, ya está estipulado y desvelado cómo está el concepto de la consulta y del formulario. Ahora vamos a mirar el formulario que trata de varios elementos, que es el que genera la consulta de este caso, que en este caso es FMCSMP consulta por NB. Clic derecho, vista diseño. Es un formulario relativamente muy sencillo. El formulario es emergente. El formulario no tiene selector de registro, no tiene botones de navegación. Cuenta en el encabezado del formulario con elementos como su título, listado, consulta por nombre alumno. Total, resultado de esta consulta. Entonces tiene su expresión definida ya aquí. Es igual, cuenta entre corchetes. IDREC03, que es, recuerden, esto es un campo de la tabla que se llama MMP tabla niños, ¿listo? Y tiene presente sus cuatro encabezados, que son el IDREC03, apellido y nombre, entidad, sexo y año. No pudimos hacer ninguna modificación porque está tomando en cuenta el hace for read only, pero si usted quiere que quede para modificarse, pues retírenle simplemente ese término, hace for read only y las cuatro comitas. Y con eso ya, sencillamente usted puede modificar. Eso es lo que vamos a hacer en un futuro, modificar porque tenemos que agregar a aquellos que son masculinos, el sexo masculino, o sea, aquellos nombres que son de, vamos a ponerle el género. Entonces, lo que es masculino como tal, lo que es femenino como tal, pero ¿cómo saber todo? Pues a través de los nombres, ¿sí? Entonces, así de esta manera podemos en cadena traer cualquier cantidad y puede ser mucho más rápido. Bueno, eso por una parte. O sencillamente, muchas veces también podríamos hacerlo de pronto dentro de otra forma. Puede ser con un DAO, pero en fin, vamos a mirar de qué manera lo podemos cuadrar mejor. Bueno, entonces está presente acá los en el detalle
los controles, ID, REC 03, apellido y nombre, entidad, sexo, año. Y estos elementos, ¿de dónde provienen? Estos elementos provienen de la consulta. Pero, ¿cómo llegamos a este formulario varios elementos? Pues muy sencillo, usted tiene su consulta activada, ¿no es cierto? Tiene su consulta activada. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Crear, y luego se va a remitir a formularios, y luego se remite a la opción que dice varios elementos, y lo activa. Y así, de esta manera, construye. Y luego, lo que tiene que hacer es expander el encabezado de formulario, situar mejor el acomodamiento de los controles, colocando su título, agregando otro cuadro de texto, y a ese cuadro de texto, por medio del origen del control, por medio de datos, entonces le estipula la expresión, igual cuenta, abro corchete, ID REC 03. Y luego ya, entonces, abre espacio y lo acomoda de tal manera que le quede como lo está ahora conociendo en la vista. Ahora como lo está mirando así, así es como tiene que quedar. Bueno, igualmente, también tómese la molestia de que le quite el diseño. Yo no se lo había quitado acá, pero se lo voy a quitar. Quítele el diseño. Bueno, y ya está listo. Esto entonces, en última instancia, ¿qué es lo que va a hacer? Que cada vez que yo tome a FMCSMP consulta NB y lo cargue, inmediatamente vendrá y me mostrará este formulario de varios elementos y me enlistará los nombres según las letras que yo escriba ya que tenga ese nombre, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros cuando vamos a buscar un nombre, solemos buscar siempre lo que termina en O, ¿no es cierto?, o en E, casi siempre vienen siendo el género masculino, y lo que termina en A, lo que termina en, digamos, en IR, o en UR, puede ser del término femenino, ¿sí? Bueno, es más o menos así como se puede definir un poquito esta parte. Entonces, ya tenemos cuadrado el formulario de varios elementos, tenemos la consulta y tenemos el formulario menú que viene a permitirnos cargar el detalle. Eso es la primera parte que tiene que ver con el formulario, ¿sí? Aquí yo le digo que sí, el formulario de FMMP consulta PERS alumno. Entonces, este botón que está aquí, que dice consultar por un conjunto de letras, el nombre ya está desvelado. Bueno, vamos a continuación a desvelar la siguiente parte que corresponde a la consulta por nombre según el abecedario. Entonces, acá, para eso, cuando ya toco yo acá, llega simplemente FMCS por letras nombre. Bien. Vamos a mirar esa parte rápidamente. Entonces, ya hemos podido conocer tanto este como este y hemos podido apreciar este, que relativamente esos tres elementos para usted va a ser supremamente sencillo construirlos. Solamente mire los nombres como están y así usted irá moldeando esa parte allí. Vamos a mirar la parte nombre. Nombre. Entonces, para nombre, ¿qué es importante para nombre? Tener, primero que todo, una consulta. Entonces, la consulta usted la construye con este nombre. Aquí voy a listar para que podamos ver los detalles. Ahí tenemos los elementos. Dice, CS por letras nombre, esa es la consulta de selección. El formulario se llama FMCS letras nombre, ¿sí? Enseguida está un subformulario, pero no le tengan en cuenta ese detalle. El subformulario no lo tengan en cuenta todavía para nada. Solamente CSX letras nombre, FMCSX letras nombre, ¿sí? Esos dos son los más importantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar rápidamente la consulta de selección CSX letras nombre. Vamos. Entonces vamos allá. Entonces yo le digo aquí clic derecho, vista diseño de la consulta. Entonces, ¿qué tengo en mi consulta? En mi consulta tengo lo siguiente. Bueno, entonces, cuento con la tabla MMP tabla personas, ahí se puede observar, ¿sí? Y tengo acá, en este caso, dos campos. Dice apellido, sin nombre y tipo entidad.
¿Sí? Tipo de entidad generalmente es como el número específicamente de la persona como tal. ¿Sí? La persona como tal. En este momento, así como está, entonces, ¿cómo quedó esto construido? Vamos a mirar acá con estar, aquí. Vamos a mirar ahí la consulta. Aquí vamos a bajar un momentico ahí y ahí vamos a observar. Bueno, ahí está. Entonces, bien, en la parte apellidos y nombres entidad MMP tabla personas, está primero ascendente. Bueno, entonces, ¿qué contamos acá? Bueno, mucha atención. Aquí nosotros tenemos la expresión definida de la manera siguiente. ¿Cómo? Comilla, comilla. En la anterior era comilla, asterisco, comilla. ¿Por qué? Porque puede ser algo que esté antes de la letra, antes de lo que yo estoy buscando y lo que venga después de lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces aquí en este caso es todo lo contrario. Aquí la comilla, comilla es como decir, no se detenga a revisar qué está detrás de la letra, no, es empezando la frase, ¿no? La frase empieza por A y punto. Entonces, prioridad por donde empieza. Pero de la A para adelante no importa en qué caiga. Por eso se le pone asterisco, por eso se le pone comilla doble, asterisco, comilla doble. Entonces, la parte donde empieza es comilla doble, comilla doble. Y la parte final es comilla doble, asterisco, comilla doble. Ahora, viene el símbolo de ampersand. Bueno, después viene un espacio, luego viene el símbolo ampersand, que es el símbolo de concatenar, y luego otra vez espacio, y luego viene la entre corchetes formularios, y luego viene la expresión signo exclamación cerrado, y luego otra vez entre corchetes el nombre del formulario que va a gestar ese proceso llamado FMCSX letras nombre. Luego el símbolo de admiración, y luego letra A, ¿sí? Letra A. Y cierra el corchete y luego espacio, ampersand, espacio y comilla doble, asterisco, comilla doble. Así queda definida la expresión aquí. Wow. Entonces, una vez que está, eso es lo que se va a provocar. Eso es lo que se va a provocar. La entidad generalmente, la mayoría, todos son número uno. Todos son uno. Casi la mayoría. Entonces cerramos acá esta consulta. Bueno, después de esa consulta viene entonces el formulario que se llama FMCS por letra nombre. Este que está acá, pista diseño, ahí lo vemos. Entonces, la tarea que usted va a hacer es un poquito dispendiosa y eso le va a generar buena parte de tiempo porque usted tiene que construir los botones. Entonces, el botón de la A, de la B, la C, la D, hasta llegar al abecedario. Entonces, después va a armar una hilera de la A a la M y otra hilera de la N a la Z. Los va a cuadrar haciendo una alineación de los objetos, ¿no? Hasta que queden todos igualitos. Y una vez que lo estén, ¿no es cierto? Una vez que lo estén, este que aquí, ahí. Una vez que estén alineados, entonces ya están concentrados todos los elementos del abecedario, A hasta la Z. Entonces, cuadra enseguida el cuadro lista, ¿sí? Dese cuenta que este cuadro lista acá es uno solo, pero tiene dos titulares, ¿no? Nombre persona y tipo persona. Esos son etiquetas y se les ha definido un formato que se llama efecto relieve, sombreado, para que quede así como se encuentra ahí. Y debajo construye dos botones. Y este formulario, así como está, lo va a montar en estado emergente. Ya usted sabe cómo se hace eso, amigo. Y en la parte que tiene que ver con el formato, recuerde que usted le va a decir centrado automático, sí, selector de registros, no, botón de navegación, no, botón para control, sí, botón para cerrar, sí, y listo. Y en emergente, darle igual así. No lo va a dejar modal. ¿Listo? Así que modal, dígale que no, todavía. Póngale un título al formulario, si usted quiere. Yo no le puse título, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que yo no le puse título, pero usted le puede poner un título. Por ejemplo, módulo persona raya consulta, como quiera. ¿Ve? Ahora bien, revisamos que los elementos en este momento, todos ellos se encuentran concentrados
en el espacio o en la zona llamada detalle. Es decir, la zona que tiene que ver con el encabezado del formulario y el pie del formulario, eso no existe, ¿de acuerdo? Solamente está el detalle. ¿Bien? Ahora, ¿qué viene como paso siguiente? En este formulario que se llama FMCS letras nombre, ¿sí? Ahí, espérate un momento, aquí lo vamos a leer para que lo vea bien. Mira, ahí está, arribita, ahí está. FMCS por letras nombre, así se llama este formulario. Bueno, entonces bien, en este formulario como tal, pues, el número de controles que hay son bastantes, ¿no? Porque en primera instancia tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Por 2 son 26. O sea, 26 letras que son las que representan el abecedario. 26 objetos, 26 controles, más las etiquetas, 28, más el cuadro de lista, 29, más los dos botones, 31 objetos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el orden de tabulación, como nos vamos a dar cuenta acá, en el orden de tabulación, pues esto es largo. Mira, ahí está todo largo, largo. Letra 1, 2, 3, 4. Todo está numerado así. 5, 6, 7, ¿sí? Ahí está. Ahí está hasta el número 26, ¿correcto? Ok, los comandos, LST es el cuadro lista, y después vienen las letras y los botones, comando 7, comando 10, que son los que están acá, y listo, eso es todo lo que tiene ahí. Va. Entonces, bien, ¿qué viene después acá? Configurar la programación de estos elementos. Entonces, vamos a observar aquí en ver código. No voy a tomar ningún botón aquí ahorita, sino voy a tomar directamente ver código para mirar la concentración de este formulario. Ahí está. Entonces, este formulario tiene lo siguiente. Primero, comando 7. Tiene el término así. M.LST1.row. Sure. ¿Qué es el término row sure? Destino, no, perdón, origen fila, origen de fila, eso es lo que significa eso. Entonces, significa cuadro de lista en función al origen de fila, en función al origen de fila. Entonces, lo que quiere decir es que aquí va a tomar un select, o sea, va a apropiarse de un select. Y en este select, mire cómo va a trabajar. El select acá, empezamos acá. Entonces, mucha atención. Empieza así. El cuadro de lista tomará en función el origen de fila, tomando en cuenta la instrucción, entre comillas, así, select. Entonces, entre corchetes pone el nombre de la tabla, que en este caso es el dominio, la principal, MMP tabla, personas, luego sigue un punto para separar el dominio de la expresión, en este caso la expresión, o también llamado el campo o control, ¿sí? Es apellidos y nombres entidad, luego viene una coma, luego otra vez viene el dominio o nombre de la tabla, MMP tabla, personas, encerrado entre corchetes, luego punto y tipo entidad. Luego viene un from, entonces en el from, ahí, bueno, ahí viene el from. Entonces acá en el front, espérate, a ver, ahí, entonces acá. Entonces acá el front dice así, front, entre corchetes, MMP tabla personas, que es el dominio, luego viene order by, que significa ordenado por. Entonces, MMP tabla personas, entre corchetes, punto, el nombre de la expresión o campo, apellido y nombre, y cierra la comilla. Eso es todo lo que tiene ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, eso para el caso del cuadro lista. ¿De acuerdo? Para el caso del cuadro lista. El siguiente comando es comando 10, el que se llama limpiar. Que dice, ahí lo vamos a ver, ahí está. Dice,
m.lst1.roadsur igual comilla comilla, donde comilla comilla también podría ser la palabra null, NULLL, que significa valor nulo, es decir, un valor vacío. Entonces, cuando yo le doy un clic, lo que hace él es vaciar, o sea, lo que él hace es como decir, coloca un valor que no existe y simplemente el cuadro lista queda en blanco. Es decir, eso es lo que nosotros llamamos limpiar. Bueno, entonces ahí está. Ahora bien, viene enseguida una inmediata expresión de el concepto de cada letra. Letra 1, letra 2, letra 3, 4, 5, 6 y así hasta la 26. Yo la tengo todo definido hasta la 5. O sea, tengo que hacérselo también a la 6 hasta la 26. Pero les voy a mostrar cómo está definido de la 1 hasta la 5. Bueno, entonces vamos a empezar mirando el procedimiento como tal. Bien. Entonces, acá tenemos que letra 1. ¿Cómo está definido letra 1? Entonces vamos a mirar acá letra 1. Letra 1 dice así. Cuando le demos un clic a letra 1, entonces declaramos una variable que es la A, como una cadena alfanumérica. Declaramos una expresión que se llama strsql as stream y luego A es igual entre comillas a la A. Y strsql es igual ¿a qué? A un select, entonces entre comillas viene así, un select. Entonces nombre del dominio o tabla, mmp tabla personas punto, entre corchetes, apellido y nombre, entidad, coma, mmp tabla personas y punto, y luego entre corchetes, tipo entidad, from, o sea, donde, de dónde, de mmp tabla personas, y luego viene un where. Bueno, vamos a mirar ese where, cómo viene acá. Ahí está. Entonces, acá está el where. Wow. Ahí está. Entonces, where. Where significa dónde. Entonces, observe que hay tres paréntesis abiertos. 1, 2 y 3. Luego viene corchetes, el nombre del dominio, en este caso la tabla, mmp tabla personas, punto. Luego otra vez entre corchetes, el nombre de la expresión o campo, apellidos y nombres, entidad. Y luego cerramos con un paréntesis. Y luego viene un like. Like, ¿qué significa? Es el término como. Entonces viene esta partecita interesante. Que esto sí da guerra terriblemente cuando uno está empezando. Y si no tiene la instrucción de una persona que ya lo domina muy bien, pues te puedes demorar fácilmente un mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, yo creo que bastante tiempo hasta que lo descubra cómo es. Entonces está el apóstrofe, o lo que llamo también la comilla simple, ¿no? Entonces, comilla simple, letra A, asterisco, comilla simple, o sea, esa partecita así, comilla simple, A, asterisco, comilla simple. Y luego, el corchete cerrado, y luego viene order by, o sea, el orden de apellidos y nombres en manera ascendente, ¿no? MMP tabla personas es el nombre del dominio y ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahí tenemos eso. Entonces, lo más interesante de todo es esta partecita que está acá. ¿Listo? Entonces, en la misma manera como acabamos de ver ese término, hacemos igualito todo lo demás, pero cambiando los términos. ¿Sí? Entonces ya, por ejemplo, para la letra 2, si vamos a mirar la letra 2, ¿sí? Entonces ya se irá simplemente que es una variable como B, ¿no es cierto? Y B será igual, entre comillas, B, y luego otra vez el strsql y toda la expresión, toda igualita, ¿no es cierto? Y cuando llegamos al where, entonces ya sabe lo que hay que hacer en el where. Entonces acá simplemente en el where, entonces va
where tal cosa, ¿no es cierto? Y decimos like, ahí viene, comilla, simple, de, asterisco, comilla simple, paréntesis cerrado, y todo lo demás que ya usted conoce. En la misma manera, así como acabamos de ver esto, para A y B, lo haría para el C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y y Z. Es decir, tiene que hacer esto 26 veces, entonces va así, armado de esa manera. Entonces, por ejemplo, acá yo lo tengo armado, para todos, ¿no es cierto? Están todos ahí ya listos hasta la Z. Bueno, una parte importante aquí es que, por ejemplo, ¿sí? En la parte de la letra A, después de que ya les mostré esa parte, ¿qué más viene después de esa expresión? ¿Qué más viene después de esa expresión? Ahí lo vamos a mirar aquí. Ahí. Entonces, después de que usted ya ha hecho toda esa expresión, ¿sí? Que eso es SQL, entonces viene así, me.lst1. Row sur, o sea, origen de fila. Aquí es igual a strsql. ¿Sí? Y luego el mensaje de voz. El mensaje voz es el cuadro mensaje. MSG voz es un cuadro mensaje. Entonces le pone así, lst1.listcom. ¿Eso qué quiere decir? Que va a salir la cuenta de los registros que hubieron en esa consulta. ¿Listo? Que hubieron en esa consulta. Entonces, eso también lo haría usted para todos los demás. ¿Sí? Esa expresión la haría para todos los demás. ¿Bien? Entonces, acá, prácticamente, yo lo tengo aquí hasta la letra E. Entonces, este MSG voz se va a definir acá en el 6, en el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Todo eso ahí. Entonces, la expresión relativamente sencilla, como la pudieron apreciar, ¿sí? La pudieron apreciar ahí, entonces lo harán igualito, pero con la diferencia de que van cambiando los detalles. No es nada más lo que hay que hacer. Relativamente es muy sencillo, no es más lo que hay que hacer. La única cuestión es la demora, ¿no? Que se demora uno ¿para qué? Para poder hacer esto, porque de todos modos uno se gasta su buen tiempito. Y es así, de esta manera, como queda cuadrada esa parte. Ahora bien, ¿cómo viene marcando el cuadro lista? Entonces, toquemos el cuadro lista acá, ¿sí? El cuadro lista. El cuadro lista, empezando, en función a su formato como tal, pues va a un tamaño, miramos acá el tamaño. Ahí está. El tamaño para ese cuadro lista es ancho de columnas, número de columnas 2. Ancho de columnas, la primera tendría 9.498 centímetros, punto y coma y un centímetro. El ancho, en total, 15. Bueno, lo demás, ya el color que usted le quiera poner, el color de fondo, el efecto especial, bueno, esos detalles. ¿Listo? Y en cuanto a los datos, ¿cómo iría los datos? Entonces, simplemente, acá dice muy claramente, origen de control, no hay nada. Origen de fila, no hay nada. Se preguntará usted, bueno, ¿y por qué no hay nada? Porque directamente desde dentro, en el código, por el select, usted ya lo está diciendo todo. Usted ya lo está diciendo todo por el select. Eso implica que usted no va a manejar ni origen del control, ni el origen de la fila, porque desde el código usted ya está trabajando eso. Ese término, origen de la fila, es el mismo row sur. ¿Ok? El mismo row sur, es el mismo. La única diferencia es que, bueno, ahí está en español, pero allá está en inglés. R-O-W-S-O-U-R-C-E. Row sure. ¿Qué significa origen de la fila? Entonces, estamos definiendo una tabla consulta que tiene dos columnas dependientes. No más. Eso es todo lo que tiene ahí. Y ya en cuanto al caso del evento, como tal, no tiene tampoco eventos. Porque este cuadro lista se mueve en función a los botones A hasta la Z,
y al botón consulta y al botón limpiar. Entonces, eso es básicamente todo lo que tiene. Entonces, cada botoncito de estos tiene directamente su procedimiento de evento, como lo ven ahí, mira, mira. Todos tienen su procedimiento de evento ahí. ¿Listo? Que fue lo que les mostré a través de ver el código. Bueno, mis amigos, creo que ya con esto así termino este video, no siendo nada más. Les quedo muy altamente agradecida a ustedes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vemos ahí, damos la D y ahí tenemos todo. ¿Listo? Aquí no dio la cantidad porque falta el término que tiene que ver con el MSG Boss me.lst1. El término que tiene que ver con contar, ¿sí? Record count. Entonces, sencillamente, cuando le damos limpiar, ahí fue porque se activó el me.lst.1. Value igual comilla comilla, o también la parte que se llama null. ¿Sí? Esto lo puede enunciar así también. Y así de esta manera, prácticamente está ya expuesto este tema de la consulta. Yo pienso que esta parte le va a servir a usted y mucho para sus próximas consultas, porque no solamente para el caso de los colegios, le va a servir para otra cantidad de cosas, para cualquier actividad económica que usted esté manejando le va a servir. ¿Sí? Lo importante es que usted tenga la estructura de lo que está en este instante aprendiendo. Eso es lo más importante. Bueno, entonces cierro acá. Nos vamos de acá, nos vamos de acá. Ha sido un gran placer haber estado aquí con ustedes este buen ratico explicándoles este concepto bien interesante. Entonces, damos por terminado este video, el número 100 del proyecto educativo de la base de datos relacional Colegio Vilchi Coruma. Esperamos muy próximamente poder estar mostrando más detalles que se necesitan, obviamente, en este proyecto. Es un proyecto todavía largo, es un proyecto largo todavía, no, todavía le faltan cosas para terminar, pero con la ayuda de Dios, yo sé que todo lo vamos a lograr. Lo importante es que en la medida en que vamos avanzando, ustedes han ido atesorando, han ido aprendiendo muchas cosas y espero que puedan aprender muchas cosas más y espero que yo también pueda contar con esa gran suerte de encontrar, si no una persona, buenos libros o buenos videos o buenas instrucciones o buenos blogs donde haya muy buena información que me permita aprender para de esta manera luego en un video como esto poderle ilustrar a ustedes en detalle cada cosa puntualmente. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Recuerden siempre regalarme por favor un like, un comentario, suscribirse, compartirlo si les gustó, buscar, si les gustó, pues buscar la manera de transmitir esta información compartiéndola en las redes sociales a sus amistades, a sus contactos, a su familia, a las personas que lo necesiten para que puedan llegar en alguna manera a este canal. También, igualmente, aprovecho como siempre para decirles que estoy disponible, estoy aquí bastante disponible para poderles ayudar a ustedes en sus proyectos de emprendimiento con función a las tareas de su empresa. Si usted está en este momento como administrador en una empresa y requiere talento humano especializado en función a esta labor, está aquí la suscrita que les puede mucho ayudar. Yo les puedo orientar, yo les puedo asesorar, les puedo asistir, les puedo desarrollar, les puedo construir, puedo hacer el plan de cómo se monta un software desde cero, lo puedo hacer y también les puedo enseñar a hacerlo, si ustedes lo quieren. Y lo que corresponde a los precios, eso yo los voy a emitir por correo electrónico, pero solamente cuando usted sea la persona que esté interesada en querer hacer un vínculo comercial con mi persona. Para eso simplemente coja la web docencial www.infoyayate.ga, escribe allá, enregístrese, escriba su nombre completico, el correo electrónico, el asunto, el cuerpo del mensaje, trate el mensaje, lo que me va a decir. Cuando me llegue a mí,
Entonces yo lo leeré, le daré respuesta y de vuelta le enviaré todos los detalles pertinentes, la cotización pertinente a lo que usted quiere conocer, a lo que usted quiere emprender. ¿De acuerdo? Simplemente así. Entonces, no es tampoco muy costoso, ¿sí? No, tampoco voy a estar trabajando con usted de lleno tanto tiempo. Lo máximo que yo trabajo con cualquier persona, lo máximo son 2 meses. Entonces, por 2 meses, siempre más o menos tengo la costumbre de estar gestionando un cobro. Si estamos hablando en pesos colombianos, 2 meses más o menos representativamente son 5 millones de pesos. O si estamos hablando en dólares, son cerca de más o menos 2.250 dólares más o menos, el valor de todo un trabajo. Pero todo depende también de lo que usted quiere, ¿no? Porque si usted quiere una cosa muy pequeña, pues eso vale menos, ¿no? Pero si quiere una cosa grande, pues eso todo vale, ¿no? Entonces, simplemente así. Entonces, no es más. Espero, entonces, Dios mediante, sus comentarios, su like y su suscríbase si le gustó este video. Muchas gracias por su atención y esperen próximamente otra entrega bastante interesante con materia a este caso de los proyectos educativos y todo lo relacionado con esa actividad económica. Muchas gracias y feliz noche. Hasta pronto.